buenas tardes, mi nombre es Carlos Pinedo y vengo a explicar en este tutorial cómo realizar una página web con la aplicación Wix. Para empezar, buscaremos en nuestro Google Wix, le daremos a crear un sitio y nos pedirá registrarnos. Una vez registrados nos saldrá este apartado, que es elegir la plantilla que más nos guste. Pues podemos elegir la nueva, la más popular, y luego dentro de las categorías podemos elegir la que queramos. Yo he optado por esta de coworking. Una vez pinchemos nos sale editar o ver. Yo le voy a editar directamente para que veáis cómo se hace. Bueno, tenemos nuestra página web, la que vamos a usar de plantilla, y nos sale aquí el título, el home, about. Bueno, esto se puede editar. Una vez pinchemos nos sale que podemos hacerlo como más grande, más corto, más alargado, y nos salen las páginas que tenemos, pues, por ejemplo, home, about, community. Pues por ejemplo, pinchamos en home, le damos a, por ejemplo, estilos, y podemos cambiar los estilos, la información, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, pondré inicio, y luego los permisos, pues sin restricciones, proteger con contraseña, etcétera. Bueno, le damos a hacer. Así sería con cada uno de ellos, los que quisiésemos cambiar, o podríamos incluso agregar páginas. Habríamos hecho y se nos cambiaría, como hemos podido observar. Bueno, esta sería la primera parte. Luego, si queremos cambiar el pequeño texto que tenemos aquí arriba a la izquierda, pinchamos dos veces, pues título lo cambiamos. Pues por ejemplo, energía solar. Vale, ya tendríamos. Pues podríamos cambiar, pues, la fuente. Por ejemplo, si no nos gusta, pues podríamos coger, por ejemplo, Open Sans. Si nos cambia la fuente, podemos cambiar el tamaño, el color, cursiva, subrayado, la fuente. Bueno, yo creo que así está bien. Le damos a guardar el tema, le damos a guardar. Y ya se nos quedaría guardado. Ahora lo daremos aquí para alargar un poco, así se nos quedaría mejor. Vale, así perfecto. Y si quisiésemos moverlo, meterlo un poquito más para abajo, pues pinchamos sobre energía solar, sobre nuestro título, y arrastramos. Y si nos aparece una línea rosa, pues eso quedaría como centrado. Por ejemplo, aquí si lo centramos se quedaría encuadrado con el otro. Pues lo soltamos y así quedaría bien. Vale, ahora comenzamos con esta página. Pues por ejemplo, si quisiésemos cambiar todos los textos, pues tendríamos que hacer el mismo proceso, pinchar dos veces y cambiarlo. Por ejemplo, si queremos cambiar el fondo, pues por ejemplo, que nosotros lo tenemos en blanco, pues pinchamos aquí en fondo de página y vemos una imagen predeterminada, pues por ejemplo la de este ordenador. Podemos meter un vídeo, vamos a meter un vídeo para que veamos cómo se queda. Pinchamos sobre el vídeo y ya estaría nuestro fondo de pantalla. Pero bueno, yo creo que queda mejor una imagen, así que vamos a hacerlo con la imagen. Pues por ejemplo, esto de estas montañas, a ver qué tal. Pinchamos una vez sobre ella y ya estaría. Una vez hecho esto, pues aquí podemos, en esta parte de la izquierda, podemos ver un botón que sería sobre las aplicaciones que nos interesaría para nuestra página web. Por ejemplo, si vamos para abajo, nos sale aquí como apps que debemos tener, apps sociales, al formulario, blog, pues las que más nos interesaría. Vamos a ver aquí en apps que debemos tener, le damos a ver apps. Una vez aquí dentro, pues sale una serie de aplicaciones
que nos diría para agregar, porque sería interesante para nuestra empresa. Por ejemplo, si queremos lanzarnos sobre el mundo, sobre las redes sociales, pues sería el Instagram o Google Stories, pues para crear administración una tienda online, pues esto dependiendo de lo que quisiésemos. Sería agregar y ya está. Una vez abajo, pues si queremos continuar, aquí hay una pequeña, un pequeño resumen acerca de la empresa, pues sería igual, sería pinchar dos veces y cambiar este texto por lo que nosotros quisiésemos. Si queremos hacer una empresa, por ejemplo, de energía solar, pues describiendo un poco lo que realizaríamos y tal. Seguimos pinchando por abajo, aquí sería igual, pues por ejemplo, si queremos cambiar estas imágenes, pues pinchamos en la franja de diapositivas, le damos a cambiar imágenes. Y nos saldrían estas. Estas son las que tenemos ahora mismo. Pues si queremos podemos agregar imágenes descargándolas en nuestro ordenador, pues, o agregando el enlace. Pues nosotros, por ejemplo, vamos a buscar en el energía solar. Vamos a imágenes y por ejemplo esta, que está bastante interesante, no la descargamos. Vamos a ver imagen, guardamos imagen, escritorio, guarda. Bueno, ya tendríamos la imagen. Ahora aquí, vale, la tenemos aquí. Pues una vez la tengamos, sería agregar, le daremos a agregar imágenes. Pues vamos, le damos aquí a cargar imágenes y vamos aquí a nuestro escritorio, la abrimos, tarda un poquito y le damos a continuar. Y ya tendríamos nuestra imagen. Le daríamos a agregar a la galería y ya tendríamos esta imagen. Y por ejemplo, si queremos esta imagen, pues le damos a reemplazar imagen y ya la tendríamos. Le damos a OK y ya, como ves, se nos carga la imagen. Pues así sería con todas las imágenes de la página web. Continuamos. Ya, si quisiésemos cambiar las imágenes, pues las cambiamos una por una. Y aquí, pues por ejemplo, aquí nos explica en esta página web lo más importante, la descripción más importante que tienen. Pues aquí podríamos hacer lo mismo, cambiamos, pinchamos dos veces y cambiamos el texto, y con el logo sería igual, le damos a formas. Y aquí en gratis de Wix, pues tenemos aquí flechas, animales, formas básicas, banners, sellos, formas decorativas. Pues según lo que quisiésemos nosotros, lo pondríamos y escribiríamos una breve descripción. Y solo con darle a aplicar, se nos guardaría o se nos sustituiría por la que quisiésemos cambiar. A continuación, más abajo, nos explica por la dirección. Pues si nosotros tuviésemos la empresa, pues tendríamos que poner la dirección, el correo electrónico de la empresa y el teléfono. Luego, aquí nos sale, pues, una dirección, una localización, que para cambiarlo es bastante fácil. Pinchamos dos veces y nos sale aquí en Google Maps. Pues, por ejemplo, si quisiésemos encontrar, pues sería cambiar la dirección por la que quisiésemos nosotros, la pondríamos aquí, la daríamos a encontrar y ya está, ya se nos sustituiría. Se sustituiría por la que nosotros quisiésemos. Y aquí igual, pues aquí por ejemplo en las redes sociales que tiene nuestra empresa, pinchamos dos veces, las arrastramos aquí un poquito a la izquierda para ver, pero un momento, bueno, aquí ya nos sale. Pues nosotros tendríamos Twitter, Facebook, Google Plus y Instagram. Pues nosotros, para por ejemplo en Twitter, tendríamos que añadir nuestra cuenta aquí en enlaces. Pues aquí escribimos nuestra cuenta, le daríamos a hecho y así nos que ya, si pincha nuestra página web en este icono, nos llevaría directos a nuestro Twitter. Así con todo. Si queremos agregar una red social nueva, pues le vamos a agregar iconos aquí en la gratis de Wix, y por ejemplo ponemos ¿dónde está? Vale, YouTube. Pues pondríamos YouTube. Si tuviésemos una cuenta,
le pinchamos y le vamos a agregar a galería y ya lo tendríamos, le daríamos OK, haríamos el mismo procedimiento, ingresaríamos nuestro enlace, le daríamos OK, así con todas las redes sociales y nos saldría. Y aquí lo que estaba diciendo antes era que si pinchamos una vez y lo arrastramos para que se vean todas, aquí, y ahora lo direccionamos donde quisiésemos. Bueno, pues así sería todo de nuestra página web vista desde el ordenador. Y si quisiésemos verla cómo quedaría desde un smartphone, pues aquí vamos a editar versión móvil. Y aquí sale desde el móvil cómo quedaría nuestra página web. Vamos a verla desde arriba. Bueno, aquí nos da la bienvenida. Vamos a ver desde arriba a ver cómo queda. Esta sería nuestra primera parte. Pues aquí lo que hemos cambiado, la energía solar. Aquí la imagen, si queremos cambiarla, pues la cambiamos. Los textos, pues quedaría bastante bien. Nuestro contacto, el email. Si queremos suscribirnos a nuestra página web, tendríamos que meter nuestro email. Aquí quedaría la localización y nuestras redes sociales. Bueno, y ya por último, si queremos guardar esta plantilla para nuestra página web, le damos a guardar. Le damos al sitio, por ejemplo, pondríamos energía solar, si tuviésemos la empresa. Le daríamos a guardar y continuar. Bueno, espero que os haya gustado y hasta luego.